Bien, amigos de Cátedra Judicial, muy buenas tardes. Estamos en una edición más de las Cátedras Judiciales de los días martes a las 5 de la tarde, como ya es una costumbre desde antes de la pandemia para Cátedra Judicial. Es siempre un gusto recibirlos a todos nuestros amigos que nos siguen y que comparten nuestras inquietudes académicas. En esta oportunidad, estamos prontos a escuchar una conferencia del abogado Javier André Murillo Chávez. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y se encuentra especializado en temas de propiedad intelectual y de competencia. En esta oportunidad nos va a ilustrar sobre los aspectos históricos y jurídicos del Inti Raymi. A propósito, solo resta decir que él tiene un trabajo, una publicación sobre ese tema. Bien, Javier, buenas tardes, ¿ya estás en línea? Sí, se me escucha. Buenas tardes con todos, agradeciéndole a la plataforma de Cátedra Judicial y al doctor Murillo por la oportunidad para exponer un poquito acerca del Inti Raymi a un día de celebrarse el Día del Cusco. Los cusqueños que vivimos lejos no dejamos de tener a la tierra en el corazón. Y bueno, el primer trabajo de investigación que yo realicé a nivel grande, a nivel macro en la universidad, fue precisamente acerca del Inti Raymi y una área que me gustaba a mí, que eran los derechos de autor, y necesariamente también el área de protección del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, para comenzar, debo decir que esta charla está basada en la obra La protección jurídica de las expresiones del folclore, que ha sido editada el 2015 de mi autoría por la editorial ARA, y luego una edición internacional salió para venta en Chile, Italia, España, Argentina y Colombia, me parece, con la editorial Oleg Nig. Esta es la portada de la edición internacional. Y bueno, renuevo primero mi agradecimiento a la sucesión de Francisco González Gamarra, quien me otorgó la autorización para utilizar el óleo que podemos ver tanto en la introducción de la presente presentación como en la portada del libro. Es titulado El Himno al Sol. Está pintado en 1939 y bueno, es la portada de la edición nacional, ¿no? Y también decirles, ¿no?, que esta obra fue dedicada a mi tío Jorge Flores Ochoa, que creo que nos está viendo por ahí, y a mi abuela Elena Flores Ochoa, que son los dos cusqueños que inspiraron ese gusto por los temas cusqueños en mí, junto a mi padre, ¿no? Entonces, empecemos por el tema, narrándoles una historia, ¿no? Una historia que sucedió en el 2001 y que enfrentó, como dice el título, a dos pueblos. Los pueblos enfrentados fueron, por un lado, Huánuco y por el otro lado, Cusco. Lo que sucedió es que el gobierno publicó una norma la que vemos ahí en la pantalla, que es la Ley 27425. Una ley que oficializaba los festivales rituales de identidad nacional, ¿no? Como sabemos, y no tengo por qué ocultarlo, el Congreso de la República siempre ha estado formado por personas que no tienen a veces la suficiente asesoría técnica en la emisión de normas, pero es quien emite las normas en nuestro país. Y con claro desconocimiento de lo que son los derechos de autor, lo que es el folclore y lo que es también la protección del patrimonio cultural y material, emitió esta ley en el 2001. E hizo precisamente un enfrentamiento entre estos dos pueblos. Lo que sucedió es que esta norma tenía un inciso F que decía, ¿no?, oficialícense las festividades rituales de identidad nacional, y entre estas, ¿no?, teníamos la fiesta así denominada, ¿no?, la significación de la fiesta del Inti Raymi en las pampas de Huánuco Viejo, en la provincia de Huánuco, en el mes de julio. Entonces, bueno, para cualquier cusqueño esto era chocante, ¿no? Porque no se mencionaba, en principio hay que decirlo, no se mencionaba para nada el Inti Raymi en ninguno de los incisos,
se mencionaba el Inti Raymi, ¿no? Y bueno, también fueron dejados de lado muchas otras festividades a nivel nacional. Entonces, esta ley se hizo pues con unos determinados intereses, pero hay que decirlo, entre el proyecto, bueno, entre los proyectos que se juntaron para emitirse esta ley y la ley emitida final, no existía ni siquiera incluso la mención a esta fiesta del Inti Raymi de Huánuco. Esto, entre el dictamen del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la salida de la norma, fue ingresado a la fuerza, ¿no? Se añadió este inciso a la fuerza, ¿no? ¿Y esto qué generó? Bueno, el primero, que cuando salió emitida la norma, 2 días después de esta ley, ojo, promulgada por el Congreso, 2 días después se promulga esta norma terciaria del Ministerio, en el cual se señala, reconózcase a la evocación del Inti Raymi que se realiza anual e ininterrumpidamente en la explanada de Sacsayhuamán en la ciudad del Cusco desde el 24 de junio de 1944 como acto oficial y primer festival ritual de identidad nacional y fiesta central de la capital histórica del Perú. Entonces, lo primero que nos daba a entender esta norma, que se emitía 2 días después de emitida la primera, es que es un gran ups, ¿no? O sea, el gobierno se equivocó y se olvidó del Inti Raymi. Y el Inti Raymi es una fiesta principal en el sector turismo, en el sector patrimonio cultural, o sea, era muy importante. Entonces, por eso, por sacarlo rápido, por corregir el error rápido, se saca una norma terciaria señalando esto, ¿no? Sin embargo, como suele suceder en nuestro país, el pueblo se alzó en armas, ¿no? O sea, el 22 de febrero de 2001, el Cusco efectuó una movilización masiva. No estoy seguro si hubo paro en esa fecha o no, pero sí hubo manifestaciones por todo el centro. Se tomó la plaza de armas encabezados por el alcalde de ese momento, que era Carlos Valencia, me parece, y se toman las calles pidiendo, primero, la derogación de esa norma, y dos, el reconocimiento por ley del Inti Raymi, el Inti Raymi cusqueño, ¿no? ¿Qué sucedió? El tema es que esto repercutió en muchos congresistas de la época, incluido Daniel Estrada, me parece, en ese tiempo, y se presentaron diversos proyectos de ley para eliminar este inciso F que hemos leído de esta ley de rituales y adicionar también la importancia del Inti Raymi. Ahora bien, pocos días después, 5 días después, la gente en Huánuco salió a protestar por la protesta de los cusqueños. Como se hizo noticia, ¿no? La gente en Huánuco señalaba, ¿no?, que por qué los cusqueños se quejan, dejen de ser egoístas, el Cusco no es todo el Perú, etcétera, etcétera, ¿no? El problema era que, claro, la gente en Huánuco no entendía que el reclamo era precisamente por una falta de tecnicismo en la norma, porque la norma reconocía un Inti Raymi de Huánuco y no reconocía un Inti Raymi cusqueño que existía mucho tiempo atrás, como vamos a ver cuando veamos la cuestión de fechas. Entonces, hubo esta movilización, ¿no? Y en esta movilización, por parte de las autoridades y el pueblo, hubo una amenaza directa al gobierno diciéndole que ni se atrevan a derogar la norma, uno, y dos, que si es que se derogaba, iba a haber consecuencias, con amenaza y todo, ¿no? Esto está plasmado en la obra que se ha relatado en diversos reportajes que hubo en la época, y que efectivamente decían que la gente estaba muy, muy enervada por este tema, ¿no? Había un fuerte conflicto entre Cusco y Huánuco. Ahora bien, el 3 de marzo, también una cantidad de días después, no muy alejada de la fecha, me parece que son 15 días, sale otra ley, la 27431, que en su artículo primero señala que se reconoce al Inti Raymi, celebrado el 24 de junio de cada año en la ciudad de Cusco, como patrimonio cultural de la nación y principal ceremonia ritual de identidad nacional. O sea, se estaba corrigiendo, ¿no? Y en el artículo 4 de esa norma se señala que se derogaba el inciso F del artículo 2, o sea, se eliminaba efectivamente este Inti Raymi huanuqueño. Entonces, ahí ya también hubo otro tipo de movidas. Lo que sucedió es que los congresistas de Huánuco y las congresistas de Huánuco presentaron sendos proyectos de ley
para que se reinstituya el inciso F del artículo 2 de esta ley 27.425, que generaba un nuevo régimen de festividades rituales de identidad nacional. Entonces el Congreso aprueba, 3 meses después, ya cuando estaba más calmado el tema, el 8 de junio de 2001, la ley 27.478, que en su artículo 1 restablece el inciso F, pero lo restablece con otro texto. La escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo, en el Distrito de la Unión, provincia de 2 de Mayo, departamento de Huánuco, a realizarse durante la semana turística de la provincia de 2 de Mayo, del 25 de julio al 1 de agosto, y efectivamente se cambia, ¿no? El primer cambio que observamos es que no se menciona ya el Inti Raymi, se menciona una variable que es Fiesta del Sol, ¿no? Significa lo mismo, pero como podemos saber de la técnica legislativa, para los cusqueños y para los huanuqueños significaba bastante, significaba una solución salomónica, porque efectivamente se reconocía como principal ritual, patrimonio cultural al Inti Raymi cusqueño, y a esta Fiesta del Sol, que es moderna, como vamos a ver, se le clasificaba ya también como Fiesta del Sol, ¿no? Y se celebraban en fechas distintas, o sea, no chocaba. Este es el relato del conflicto que se generó a raíz de estas normas que fueron sacadas. Lo primero que hay que decir es que las normas fueron sacadas sin criterios técnicos, ¿no? No hubo atrás ningún historiador, ningún sociólogo, ningún antropólogo, nadie que le diga al Congreso el respaldo técnico de la elección de estas festividades rituales. Ahora también, desde mi punto de vista, existió también un problema en que no se señaló con claridad si era necesario crear este régimen de festividades rituales de identidad nacional, porque como vamos a ver, ya existía un régimen de derechos de autor que protege este tipo de obras, vamos a ver en qué circunstancias, y otro que es el de la protección general del patrimonio cultural, que incluye el patrimonio cultural inmaterial, que tiene también otra finalidad, pero existe. Y finalmente, este nuevo régimen, que en verdad es equivocado, ¿no? Su finalidad es equivocada porque está subsumida dentro de uno de los anteriores, como vamos a poder observar, ¿no? Entonces, vamos a ver, después de este laberinto normativo que he resaltado, cuál es la situación vigente del ordenamiento respecto a las representaciones en Cusco y en Huánuco, ¿no? De estas festividades rituales, haciendo hincapié en la Fiesta del Sol y en el Inti Raymi. El reconocimiento normativo de las representaciones va así, ¿no? El artículo 2 de esta última ley es la que señala que es la Fiesta del Sol en Huánuco, ¿no? En este artículo 2 se señala también dos puntos importantes, ¿no? Primero, que la encargada de la gestión de esto y de autorizar, ojo, autorizar la escenificación, va a ser la Municipalidad Provincial de 2 de Mayo. Por otro lado, este artículo 2 señala también que se estrenó por primera vez esta escenificación en 1997. Por otro lado, el artículo 2 de la ley 27.431 reconoce ya también que el Inti Raymi cusqueño estaba encargado a la Municipalidad Provincial del Cusco. Y se le señala adicionalmente como titular de los derechos de autor de la versión contemporánea, lo cual es un poco complicado porque los derechos de autor no se pueden otorgar a patrimonio cultural, como vamos a ver, pero por ley todo se puede, al menos inicialmente hasta que se declare la ilegalidad o la inconstitucionalidad, ¿no? O se denuncie doctrinariamente estas incompatibilidades, ¿no? Y el artículo 1 de esta norma terciaria que salió también señala que algo que en Cusco pues es muy conocido, que es que el Inti Raymi se celebra el 24 de junio desde 1944 hasta la fecha, ¿no? Como vamos a ver en un video que ha sacado la municipalidad hace muy, muy poco, ahí se reconocen las veces que únicamente no se ha realizado el Inti Raymi, ¿no? Hasta la fecha, contando el día de mañana, porque no va a haber Inti Raymi, van a ser 3, ¿no? El día de mañana va a ser histórico porque lamentablemente no se va a representar el Inti Raymi y es la tercera vez en toda la historia, desde 1944, en que el Inti Raymi no va a ser efectuado.
no va a ser escenificado, ¿no? Entonces, estos son los datos del reconocimiento normativo vigentes actualmente acerca de la Fiesta del Sol y el Inti Raymi. Ahora, ¿cuáles son los tres regímenes normativos vigentes en la representación, en las representaciones de festividades, rituales, ritos, ¿no? Son tres. El primero es el derecho de autor, que como vamos a ver, en algún momento va a proteger necesariamente, porque estas representaciones, por más de que estén basadas e inspiradas en hechos históricos o en crónicas históricas, ¿no? Van a necesitar una protección como lo que son, una obra literaria, ¿no? Ahora bien, también se va a proteger por el régimen del patrimonio cultural de la nación, que es otro régimen, con otras finalidades, como vamos a ver, pero llega a protegerse después del derecho de autor, porque no son compatibles. O una cosa está protegida por derechos de autor, o otra cosa está protegida por patrimonio cultural de la nación. Son protecciones distintas. La propia ley las hace incompatibles. Tanto en la ley de derecho de autor como en la ley general de protección del patrimonio cultural de la nación, hay un artículo que hace que ambas no puedan coexistir. No puede existir ambos regímenes a la vez. Y lo que sí puede ser a la vez es este régimen nuevo que se creó en el 2001, que trata de las festividades rituales de identidad nacional. Cuando uno entra a la página web del Ministerio de Cultura y ve la sección de patrimonio cultural inmaterial, uno se da cuenta de que esto de festividad ritual de identidad nacional está subsumido dentro de lo que es patrimonio cultural inmaterial. Entonces, lo que pasa es que cuando el Congreso no es técnico, genera regímenes como quieren. En los laboralistas, los que ven el derecho laboral, lo saben, o sea, existe el régimen público, el régimen privado, de ahí te empiezan a generar el CAS y otros, ¿no? Y al final y al cabo, ahora también tenemos el de servir. Esta superposición de regímenes sobre una misma cosa, que es la relación laboral, y en este caso, sobre las representaciones escenográficas de rituales antiguos, es muy compleja. ¿Por qué? Porque genera que nosotros los abogados tengamos que estar adivinando ¿cómo se va a aplicar estas normas? ¿Por qué? Porque nadie nos da una lección, nadie da clases de cómo se aplican estos regímenes a la realidad y uno tiene que hacer labor interpretativa. Y es por eso que se va a hacer justamente esa labor de disquisición de cuándo se va a aplicar uno y otro en este caso del Inti Raymi. La situación normativa entonces de las representaciones que teníamos que hemos estudiado son las siguientes. El Inti Raymi está protegido por derecho de autor, como vamos a ver. Bueno, estuvo protegido como derecho de autor, ¿no? Vamos a verlo. También ahora es patrimonio cultural inmaterial de la nación. Esto determinado por ley, como hemos visto. Y adicionalmente también tiene parte de este régimen de festividad ritual de identidad nacional. Ahora bien, la Fiesta del Sol de Huánuco tiene una situación distinta. Primero, no tiene, vamos a empezar por el medio, no tiene protección como patrimonio cultural inmaterial de la nación. He revisado la página web de las declaratorias de patrimonio cultural inmaterial en Huánuco y esta no clasifica como patrimonio cultural inmaterial. Es la primera gran diferencia que existe entre el Inti Raymi de Cusco desde 1944 y esta Fiesta del Sol de 1997. Primer punto. Lo segundo, no sabemos con certeza, porque no existe mucha historia respecto a la Fiesta del Sol disponible, en verdad, acerca de si es que fue un guión creado, fue una imitación del guión de la fiesta que se lleva a cabo en Cusco, no lo sabemos. Lo único que vamos a tener como evidencia de la antigüedad de la realización de esta Fiesta del Sol es una norma directorial de 1997, que señala que esta fiesta se efectuó en dicho año, por primera vez, ¿no? Entonces, no sabemos si efectivamente tuvo régimen de protección por derecho de autor. ¿Por qué? Porque no sabemos si es un guión que imite al guión del Inti Raymi o si es un guión escrito por una determinada persona, ¿no?, encargada. Como vamos a ver, el guión del Inti Raymi ha sido revisado incluso hasta por el mismo José María Arguedas en su momento. Se han creado comisiones de catedráticos que han revisado el guión muchas veces. Entonces,
Esto es distinto a lo que podemos decir de la fiesta del sol, ¿no? Y finalmente, la fiesta del sol también sí entra dentro de este régimen de festividad ritual de identidad nacional creado en el 2001. ¿Por qué? Porque simplemente es con fines de promoción turística. Y como vamos a ver, los fines de promoción turística no necesariamente dan la protección a una determinada creación, representación, escenografía, ¿no? Es un tema muy distinto. Y en realidad es en lo único que coincidirían el Inti Raymi y la Fiesta del Sol, gracias a todo el relato de lo que hemos realizado hace un momento. Entonces, empecemos por analizar ya también datos históricos, ¿no? Datos históricos certeros. Yo tengo que hacer un disclaimer aquí. Yo no soy historiador, no soy antropólogo, no soy sociólogo, no veo estos temas. Yo me he basado únicamente en fuentes que me recomendaron en su momento, tanto mi tío Jorge Flores Ochoa como otras personas como mi padre, el doctor Fernando Murillo, sobre el origen del Inti Raymi cusqueño, ¿no? Y ahí pude ver y entender cuál es la diferencia y qué cosa es el Inti Raymi cusqueño en esos términos históricos, ¿no? Y hay un motivo por el cual digo en el origen y en el final, porque es diferente una versión del Inti Raymi antigua y una versión del Inti Raymi moderna, por así decirlo, ¿no? Entonces, pasemos a ello. Vamos a empezar hablando de la versión antigua del Inti Raymi, ¿no? Esto que podemos ver en esta lámina, que es la fiesta o festividad del sol. Primero, cabe aquí citar a Franklin Pease, que señala dos puntos muy interesantes, ¿no? Primero, que los cronistas hacen referencia a una especie de evangelización solar. ¿Esto qué quiere decir? Que este culto oficial inca respecto al sol fue trasladado a diversas poblaciones del Tahuantinsuyo conforme iban siendo conquistadas, ¿no? Y en un momento determinado de apogeo del Tahuantinsuyo, prácticamente todas estas poblaciones tenían esta fiesta al sol institucionalizada. Es decir, no sería arriesgado decir que la fiesta del sol o el Inti Raymi o el Raymi al Inti, como era en ese tiempo, ¿no? Porque para ellos el Inti era un dios, estaba y sucedía en diversas partes del Tahuantinsuyo, ¿no? En tiempo de los incas. Adicionalmente, pero Franklin Pease señala que las crónicas también señalan que el templo solar principal estaba en el Cusco y era el Coricancha. Entonces, cuando se realizaba la fiesta y la ceremonia masiva en el Cusco, llegaban desde varios diversos puntos del Tahuantinsuyo, Curacas, a celebrar la fiesta al dios Sol en la ciudad del Cusco, que empezaba obviamente en el Coricancha, pero seguía luego hacia la plaza, ¿no? Conforme dicen también otros tratadistas. Humberto Vidal Unda, por ejemplo, en Visión del Cusco, señala precisamente que cuando se venía a celebrar este Inti Raymi en el Cusco, como parte de las actividades del Imperio Inca, esta se realizaba inicialmente en el Coricancha. Entonces ya son dos estudiosos históricos que nos señalan que precisamente el Coricancha era la parte, el templo central en esta celebración al dios Sol. Igualmente, la narración propiamente dicha, más antigua que se tiene, de la cual se tiene registro acerca del Inti Raymi, está pues en los comentarios reales de los incas, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, precisamente, señala que esta celebración del Inti Raymi se realizaba en el Cusco, y la compara con otra Roma, ¿no? O sea, con la magnicidad que tenía Roma en Europa, exactamente aquí en Latinoamérica, claro, el Cusco era la otra Roma, ¿no? Era en el mes de junio, se señala, ¿no? Y narra en español antiguo la descripción de cómo era y cómo se realizaba el Inti Raymi, ¿no? Hay una descripción detallada, cómo salían, cómo se realizaba la fiesta, cómo era dentro del Coricancha, quién entraba y quién no entraba al Coricancha, cómo salían la gente del Coricancha, cómo salían y se dirigían a la Plaza Mayor del Cusco a efectuar esta versión del rito, ¿no?
Ahora bien, no podemos decir que es una visión pura, porque en efecto ya fue realizada esta narración con el cambio de cultura que significaba precisamente la conquista, y efectivamente se trató en esta fuente de reflejar lo mejor posible cómo era el Inti Raymi antiguo, la versión antigua, ¿no? En este caso, aquí vale hacer la acotación, no podemos hablar de una obra protegible, no podemos hablar de un libro, un guión, ¿no? Tenemos que hablar, en este caso, de una narración oral que fue transcrita por los años 1600 y publicada por los años 1600. Entonces, esto no puede ser protegible o extrapolado a traer a la realidad, ¿no? Yo tengo un artículo sobre la protección jurídica de las cartas que se enviaba Miguel Grau con la viuda de Cochrane, me parece que es. Y claro, nosotros no podemos extrapolar documentos históricos para analizarlos respecto a las normas actuales, ¿no? En el tiempo del virreinato y más adelante republicano, e inicios de la República, si bien existía un reconocimiento constitucional de los derechos de autor, no va en retroactivo. O sea, no podemos decir que se protege por derechos de autor, por patrimonio cultural o festividad ritual, la celebración misma que hacían los incas hacia el dios Sol. Eso es, y como vamos a ver, tiene un nombre específico, algo que no puede ser protegido de esa manera. Tampoco, ni siquiera, el relato que hace el Inca Garcilaso de la Vega. Esto podemos tomarlo como representación escrita de un hecho histórico. El texto de los comentarios reales de los incas es también, en sí, únicamente un patrimonio común cultural de la humanidad, pero no es protegible por derechos de autor actualmente. La ley más antigua de derechos de autor en el Perú es de 1856. La de patrimonio cultural es posterior incluso, porque recién en ese tiempo, en 1900, a mitades de 1900, recién se estaba pensando en el patrimonio cultural y la protección legislativa del patrimonio cultural. Entonces, no podemos extrapolar esto, ¿no? Por eso es que yo comento y postulo en el libro que existe una versión antigua del Inti Raymi, claro, una escenografía realizada a modo de rito. Es decir, no a modo de obra artística, no a modo de representación teatral, sino a modo de rito y a modo espiritual relevante para estar con el dios Inti, ¿no? Y luego tengo que señalar lo que señala Jorge Flores Ochoa, efectivamente, que a partir del siglo XVI, claro, las fiestas y rituales andinos fueron parte de una aculturación forzada y se generaron rasgos comunes entre las festividades españolas y las festividades o ritos incas, ¿no? El Corpus Christi es precisamente una de estas representaciones, ¿no? Es más, también podríamos decir que el Santurantico, y no puedo decir con certeza que existía antes en el tiempo de los incas, pero es algo muy curioso porque cuando yo estuve en Madrid, ellos tienen, y escuchen, tienen una feria en el día anterior a Navidad y el día de Navidad en su Plaza Mayor. En la Plaza Mayor de Madrid yo he podido asistir a una feria en donde se venden figuritas de nacimiento. Entonces, era un tema de mutua comunicación, ¿no? A partir del siglo XVI, cuando se fusionan estas culturas, bueno, y en parte, claro, como fue conquista aquí, hay una aculturación, como señala Flores Ochoa, ¿no? Se impuso, ¿no? Ya no se sacaban los restos de los incas en procesión, sino que se sacaban los santos, ¿no? Igual sucedió en el Inti Raymi. La fiesta del Inti Raymi no fue representada mucho después de la conquista, porque no hubo manera de representar de manera española una fiesta a un dios que no era el dios de los españoles, ¿no? Entonces, ahí, a partir del siglo XVI, es que se pierde mucho de esta representación como festividad ritual, como rito de los incas. Y ahora podemos ver la segunda parte, ¿no? Que es el siglo XX, la representación o versión contemporánea del Inti Raymi. Contemporánea lo digo porque estamos tomando a partir del siglo XX.
No negamos, como digo en el libro, no negamos que existan representaciones del Inti Raymi o que pudieran haber existido representaciones del Inti Raymi entre el siglo XVI y el siglo XX, pero estas representaciones no tenían pues este carácter que tenía, que tiene en la actualidad, que como vamos a ver es distinto a la versión antigua del Inti Raymi. Entonces, aquí es donde nos cruzamos con el problema. La escenificación del Inti Raymi en el Cusco se efectúa, como dije, desde 1944, ¿no? De manera interrumpida, salvo por dos ocasiones en el pasado, y el día de mañana va a ser la tercera ocasión histórica en que no se va a representar. La segunda es la escenificación de la Fiesta del Sol que se hace en Huánuco y se efectúa desde el 27 de julio de 1997, ¿no? Las representaciones en realidad pueden diferir, habría que hacer un estudio específico sobre los guiones, porque vamos a ver que en ambos casos, bueno, en el caso del cusqueño, en realidad yo puedo decir que sí existen guiones. En el caso de Huánuco no he tenido evidencia de la existencia de un guión sobre esta fiesta. Por eso es que mucho me hace sospechar de que se haya utilizado el guión que hay para el Inti Raymi cusqueño adecuado a una festividad que se hace en Huánuco. Lo cual, desde el punto de vista histórico, no estaría mal. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo señalé, el rito en algún momento estuvo en todo el Tahuantinsuyo. Entonces, desde ese punto de vista no habría problema, ¿no? Como rito. Pero el tema y el problema es que en la actualidad no estamos hablando simplemente de un rito. Gracias al Congreso desde el 2001, ya no solamente es un rito ni una obra protegida ni patrimonio cultural de la nación, sino ahora es un objeto de turismo que debe ser protegido y promocionado, ¿no? Entonces, el tema es, estas protecciones son complementarias, una se contrapone a la otra, una debe cortar a la otra. ¿Cuál es el verdadero sentido de esto? A ver, para empezar, debemos decir que lo que señala en este artículo Flores Ochoa, ¿no? Primero, recogemos la historia del Inti Raymi como escenografía, ¿no? Faustino Espinosa declara ser el autor del primer libreto. Entonces, Flores Ochoa nos trae y nos dice, efectivamente, hay un libreto, ¿ya? El segundo punto es que la escenificación desde el principio trajo debate y controversia, y esto me lo dijo personalmente mi tío cuando conversé con él para escribir el libro. La escenificación del Inti Raymi siempre trae problema entre qué se le agrega, qué no se le agrega, cuál es el diálogo, qué diálogo es el correcto, qué diálogo no es el correcto, que no se dijo tal palabra, que se dijo tal palabra, que debería decirse así, debería hacerse así. Entonces, esto trae mucha controversia y debate. Entonces, se forma una comisión sobre la correcta forma de realización de la presentación por unos profesores universitarios en el Cusco. Y ellos arman su comisión de cómo debería efectivamente hacerse la presentación con los profesores universitarios, ¿no? Luego, en 1956, cuando se estaba haciendo este trabajo de revisión, el Ministerio de Educación mandó a José María Arguedas para supervigilar la protección de la preparación, perdón, del guión oficial. Y posteriormente se refleja, y nos lo dice esto Flores Ochoa, que efectivamente el guión, el libreto, queda tal cual el original de 1944. Nadie se puso de acuerdo. Finalmente, y esto quiero recalcarlo, una expresión del folclore siempre avanza así. No se debe hacer comisiones para determinar qué es lo verdadero, qué no es lo verdadero, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. ¿Por qué? Porque esta versión ya no es el ritual que se efectuaba en tiempo incaico. Es decir, esto ya no se trata de un rito en donde efectivamente le estás rindiendo culto al dios Sol. Lo que estás haciendo es simplemente una evocación, una escenografía. Algo que puede ser, como no puede ser, correcto. Es decir, no puede ser tan fidedigno a lo que pasaba en realidad, ¿no? Y la primera fuente a la cual se acudió, precisamente, como hemos señalado, es los comentarios reales de los incas, de Garcilaso, ¿no? Bueno, pasado el tiempo luego de esta revisión, bueno, supervigilancia de José María Arguedas, en 1995 el guión es registrado, pero se recopila versiones, la de 1956 y la de 1987, que era una revisada también por la municipalidad, ¿no?
Ahora bien, esto es muy curioso porque se registra un libreto a nombre del señor Abel Rosas Aragón, pero se olvidan, todos se olvidan de Faustino Espinosa. Y esto en materia de derechos de autor es un pecado, porque el autor original, por más de que se haya recopilado, modificado, variado, siempre tiene que dar su autorización y siempre tiene que figurar como autor. Lo que sí es correcto, y lo vamos a ver también cuando veamos el derecho de autor de acá en un momento, es que Emufec, que es una empresa municipal, sí puede tener derechos de autor como titular derivado. Es decir, que el señor Abel Rosas o Faustino Espinosa hizo el guión y decidió cederle a Emufec los derechos de autor para que ellos sean quienes permitan la representación o la no representación de esta obra teatral, obra folclórica, como lo vamos a decir, ¿no? Todos estos datos están en el artículo de Flores Ochoa que se titula En el principio fue el Inca, el ciclo del Inti Raymi Cusqueño en la revista Senri Ethnological Reports, publicada en Japón, en Osaka, el número 18, en el 2000. Y esto es muy interesante, muy importante, porque Flores Ochoa hace y efectivamente nos brinda, nos regala a todos los cusqueños la historia de el guión original del Inti Raymi. Ahora, yo quiero poner esto y aprovecho, son unos 7, 8 minutitos para ver y detenernos a ver qué cosa es el Inti Raymi cusqueño. Y gracias a esto a la municipalidad y a un colaborador privado, ¿no? Que han logrado rescatar la grabación del Inti Raymi original de 1949, me parece. El Inti Raymi o Fiesta del Sol fue un ritual inca que se realizaba anualmente en todo el Tahuantinsuyo, coincidiendo con el periodo final de la cosecha en la segunda mitad del mes de junio. Los nobles llegaban al Cusco en delegaciones desde diferentes confines del Tahuantinsuyo para asistir a esta festividad. Venían con ricos presentes para el divino benefactor, especialmente con objetos de artesanía, platería, orfebrería y tejidos. Todo de lo más fino y suntuoso. Luego, los peregrinos tomaban parte en el culto, engrosando las muchedumbres que acompañaban las diferentes fases de la celebración, las que duraban varios días. En 1944 se reescenifica por primera vez el Inti Raymi como parte de las fiestas jubilares de la ciudad imperial, a iniciativa de un grupo de intelectuales cusqueños encabezados por Humberto Vidal Unda, quedando instituido desde entonces en calidad de ceremonia anual. Cada 24 de junio en la explanada de Sacsayhuaman, al compás de milenarios aires musicales, ñustas, collas, pallas y delegados de los cuatro suyos avanzan en ondulantes columnas. Finalmente, de pronto, el Inca se deja ver. El Inti Pichurin es transportado en su litera acompañado por el sumo sacerdote, un séquito de orejones y otros dignatarios, mientras suenan los pututus, las timbias y las quenas.
El Inca se pone de pie y, extendiendo los brazos hacia el horizonte, rinde homenaje al Inti, en voz alta y en lengua quechua, prometiéndole obediencia, respeto y adoración. El Inca eleva una aquilla o vaso de oro lleno de chicha y lo brinda al dios Inti y comparte de otro con los nobles que lo acompañan. Uno de los momentos importantes de la ceremonia ocurre cuando la alpaca es sacrificada en honor al Inti Taita. Voces y gritos, música y silencio se alternan durante este acto de entrega mientras mujeres escogidas reparten sanju o pan ceremonial y chicha. El sacerdote oficiante hace entrega de las vísceras al Willaj Humo, quien lo toma entre sus manos y puede ver augurios de sucesos venideros en el Tahuantinsuyo. Luego el soberano Inca ordena que su ejército y sus súbditos prosigan con el homenaje, en el que participan diversos pueblos, los cuales ofrecen sus presentes y sus mejores danzas. Desde el primer año de su escenificación, el Inti Raymi ha tenido una secuencialidad regular, interrumpiéndose solo en dos ocasiones, en 1950 con motivo del sismo que asoló el Cusco en mayo de aquel año, y en 1970 acatando el luto colectivo por la pérdida de miles de vidas a raíz del terremoto de Huaraz. La primera caracterización del Inca fue realizada por Faustino Espinosa Navarro, quien asumió este rol por 14 años. Se convocó a más de 600 actores, danzantes y personajes extras. Esta fiesta es el punto de encuentro de miles de cusqueños, visitantes nacionales y extranjeros para apreciar la grandiosidad, colorido y significación del Inti Raymi o Fiesta del Sol. Más que un vasto montaje teatral, el Inti Raymi es para el cusqueño un motivo de identificación con los incas del pasado. Como se verá, tal recreación teatral convoca a artistas de distintas disciplinas en un marco escenográfico gigantesco que comprende el ámbito central urbano y las afueras de la ciudad. El Inti Raymi ha alcanzado resonancia mundial y, como tal, viene a ser uno de los principales íconos turísticos del país, motivándonos a recordar con secreta fascinación ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Bueno, como hemos podido observar, estas grabaciones son de 1949.
Es la quinta vez que se representaba el Inti Raymi en Sacsayhuamán, en el Cusco, y esto denota también lo importante que es la evidencia histórica que existe del Inti Raymi cusqueño frente a esta fiesta del sol huanuqueña de 1997. Es por eso que el Inti Raymi cusqueño está pues protegido como patrimonio cultural y la otra fiesta no. Ahora, otros detalles importantes que podemos ver, aparte de la antigüedad, es la mención a Faustino Espinosa, quien es el primer creador del libreto, y bueno, la forma en que se realiza, ¿no? El Inti Raymi en general. Y es esto lo que se viene a proteger, ¿no? Este video está en la página web de la Municipalidad del Cusco, lo pueden ver. Ahí se menciona también a la empresa privada que ha efectuado la restauración, supongo, del video. Es muy interesante porque justamente en estos tiempos que ha habido necesidad, ¿no?, del pueblo cusqueño de ver el Inti Raymi, se ha rescatado esta grabación que en un principio no estaba disponible, ¿no? Ahora, la única fuente fidedigna sobre el origen de la fiesta del sol de Huánuco de la que hemos visto es esta resolución que está ahí en pantalla. Este fragmento es parte del dictamen de la Comisión de Turismo y Telecomunicaciones de los proyectos de ley que finalmente terminaron en esta ley 27425 de las festividades rituales de identidad nacional. Tenemos ahí la resolución directoral 12997 MITINSI. Viceministerio de Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales, ¿no? Y habla, pues, ¿no?, de que se efectúa desde el 97 esta fiesta del Sol de Huánuco. No tenemos sustento histórico, no tenemos evidencia histórica, no tenemos ningún respaldo en video, nada acerca de esta fiesta en el expediente de los proyectos de ley que tenemos en pantalla. El único sustento para ponerlo en este nuevo régimen fue esta resolución. Ni siquiera la resolución anexa, sino solamente la mención. Y esto es todo con lo que efectivamente se colocó esta festividad como festividad ritual en la ley, ¿no? Es de ahí que precisamente se hizo pues el cargamontón desde el Cusco diciendo, ¿cómo es posible de que vas a reconocer una escenografía muy moderna, porque esto del 97 es, vamos, 50 años, 50 años después de la primera escenificación del Inti Raymi, por ley? Y te vas a olvidar del Inti Raymi. Entonces, no, del Inti Raymi cusqueño, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, no hay otro sustento sobre el origen de esta fiesta anterior a 1997, porque podemos presumir que desde 1997 efectivamente sí se realizaba esta escenografía, ¿no? Entonces, el punto clave hasta este momento es identificar que la versión moderna o contemporánea del Inti Raymi efectivamente es un guión para realizarse de manera teatral, para realizar coreografías, para realizar una actuación, para realizar una representación en la cual se hace una evocación a lo que era la fiesta del sol en el tiempo inca. Pero tenemos claramente la diferencia entre lo que es la versión antigua, que era simplemente una fiesta en el contexto festivo del incanato, recogida por el Inca Garcilaso de la Vega, recogida también por otros cronistas, y luego tenemos ya también una versión moderna desde 1944, que es la escenografía de, perdón, la, claro, la versión escenográfica de esta evocación adecuada, inspirada en lo anteriormente relatado, en esta versión antigua, pero que efectivamente está basada en un guión teatralizado, ¿no? Y así, habiendo visto ya los temas históricos, viendo el conflicto que se generó por las normas, ya podemos entrar a la parte final, que es la protección jurídica del Inti Raymi, específicamente en base a cuáles de sus de estos regímenes que hemos hablado se va a proteger y cuáles no, ¿no? Primero, tenemos estos regímenes, ¿no? Como habíamos dicho, derechos de autor, patrimonio cultural inmaterial y festividad de rituales de identidad nacional. Los de arriba, los dos, del derecho de autor y el patrimonio cultural inmaterial, tienen como motivo protección jurídica efectiva y, en otro caso, conservación, preservación y promoción.
El dominio público es todo aquello que no tiene protección, todo aquello que se hizo antes de la protección por derechos de autor, todo aquello que ya venció la protección por derechos de autor o todo aquello que nunca tuvo protección por derechos de autor. Y a la par tenemos este apócrifo régimen de festividades rituales de identidad nacional creado únicamente con motivo de promoción del turismo en el 2001. La ley de derechos de autor existe, como les dije, en 1856 y la nueva, la de 1996 y una anterior de 1969, pero es continuo, ¿no? Y el patrimonio cultural y material, claro que también existe una ley que protege respecto a otro tipo de protección, ¿no? Ahora bien, ¿cuál de estos regímenes protege el Inti Raymi? Vamos a ver. Primero, hablando del dominio público o patrimonio cultural común, vamos a tener estas creaciones, estos puntos, que eran la festividad inca y el guión, bueno, el guión no, la narración que hacía el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Son creaciones que carecen de plazo de protección jurídica por derecho de autor, ya sea por vencimiento de plazo o por haber sido creadas antes del Convenio de Berna o la legislación nacional sobre el tema de cada país. El Convenio de Berna es uno de los convenios más importantes de derechos de autor, ¿no? Prácticamente marca la protección globalizada del derecho de autor. En este caso hablamos de hecho histórico u obra del patrimonio cultural común. Tenemos aquí la fiesta ritual del Inti Raymi Inca, o sea, fiesta ritual, no la obra teatral, lo que vemos, sino la fiesta ritual, o sea, de verdad era un aspecto religioso, y la obra del patrimonio cultural común, que era la de los comentarios reales de los incas, ¿no? La narración del Inti Raymi. Luego tenemos la protección por derecho de autor, ¿no? En donde tenemos algunas reglas muy, muy básicas que he colocado para el tema. Primero, que toda creación va a ser origin toda creación original, como un guión de obra teatral, va a ser protegida por el derecho de autor. Se trata de obras protegidas u obras dramáticas. Esos son los nombres que se les da. Ahí siempre tiene que haber un autor, persona natural, que va a tener derechos morales perpetuos, como el derecho a ser nombrado como creador de la obra siempre. Esto no se le puede quitar a nadie. Por eso que digo que Faustino Espinosa siempre va a tener derechos de autor sobre el guión originario. Luego, este autor tiene derechos toda su vida y 70 años después de la muerte. Entonces, estos derechos van incluso más allá de la muerte del autor. Son amplísimos. Y por eso mismo también es un régimen, claro, que tiene como finalidad retribuir para la creación de más obras. Luego, este autor, el titular originario, por ejemplo, Faustino Espinosa, puede estar sujeto a cláusulas de un contrato laboral o de un contrato de creación de obra por encargo. Por decirlo así, cuando yo creo algo para mi empleador, yo le tengo que ceder los derechos de autor por ley o podemos pactarlo distinto, pero se va a generar una figura distinta que se llama el titular, ¿no? Esto es lo que motiva a que efectivamente Emufec pueda ser titular de los derechos de autor en el caso de los guiones o el guión del Inti Raymi. Pero eso no quita de que siempre reconozcamos a la persona natural, Faustín Espinosa, y el señor Abel Rosa, si es que efectuó la labor de recopilación y adecuación, como también autor de esta obra, ¿no? O de las obras que se generaron, como vamos a ver, porque hay varias. Y finalmente, el otro punto es que en el Perú no hay derecho de autor sobre expresiones de folclore u obras folclóricas. El artículo 57 de la Ley de Derecho de Autor lo prohíbe expresamente. Está prohibido. No se puede compatibilizar una expresión del folclore u obras folclóricas que en su definición legal señala que es patrimonio cultural, que no puede tenerse derechos de autor sobre ello. Ahora, la protección del patrimonio cultural y material de la nación, primero que nada, en su artículo 2 señala que es incompatible con derechos privados de autor. O sea, lo que es patrimonio cultural y material de la nación no tiene o no puede ser de titularidad de alguien. No puede, no puede. Lo que existe, por ejemplo, es la protección del patrimonio cultural, ya sea inmaterial o material, más que todo pensado en el material, cuando, por ejemplo, uno es dueño de una casa que es históricamente relevante para la nación, o cuando uno tiene un cuadro que ha adquirido, pero que ya es patrimonio cultural y tiene algunas obligaciones respecto a este régimen que tiene que cumplir. Entonces,
En las obras inmateriales, en los bienes inmateriales, como por ejemplo una festividad, no cabe decir que alguien es titular, dueño de esas expresiones. No se puede. La finalidad de este régimen es registrar, declarar, proteger y luego preservar y promover. Es decir, primero se busca encontrar cuáles son estos muestras artísticas, festividades rituales, etcétera, que son tan relevantes para el Estado que se debe declarar que es tal cual y tiene ese estatus especial para ser protegido y luego preservado y efectuar la promoción de eso. Hablamos aquí ya no, como hablábamos al principio, de hecho histórico, ni tampoco de patrimonio, obra de patrimonio común, ni tampoco de obra dramática, obra folclórica, ¿no? Hablamos aquí de hechos históricos, perdón, de hechos folclóricos, o bienes inmateriales integrantes del patrimonio cultural de la nación. Ahora, coincidiendo con otro aspecto importante que señala Flores Ochoa en la lectura del Inti Raymi, hay que reconocer dos aspectos del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Un núcleo intangible y esencial de la tradición, que va a ser inalterable, y hay una zona susceptible de innovación o variación, ¿no? Esto sucede mucho, por ejemplo, en las danzas, cuando efectivamente los pasos, todo, el traje tiene aspectos que no van a cambiar. Por ejemplo, también haciendo memoria, porque no va a haber tampoco festividad de la fiesta de la Virgen del Carmen, no va a haber la tradicional fiesta en Paucartambo, por ejemplo. Muchas de las danzas tienen trajes específicos, pero en los trajes específicos que tienen una base común intangible, suelen realizarse pequeñas modificaciones, suelen poder colocarse marcas personales del propio danzante. Igual los pasos suelen cambiar en algunos casos, suelen agregarles innovaciones. Es lo mismo en el Inti Raymi, hay una base estructural, como decirlo, lo que no se puede cambiar, y hay cosas que se pueden agregar, ¿no? Como por ejemplo la grabación con drones, que es parte de toda la escenografía, ¿no? O sea, o de repente la formación, los colores, el tipo de tela que se utiliza para los trajes, o por ejemplo, hablando de ya protección de los animales, no sacrificar pues una llama como se hacía de repente en tiempos antiguos, sino cuidar de hacer eso de una manera proteccionista, ¿no? No sé, o sea, estos detalles de innovación y variación se pueden realizar y se pueden cambiar porque también los tiempos cambian. Pero la estructura, la base, el núcleo intangible no se debe cambiar. Una declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de la nación declara específicamente cuáles son estos puntos intangibles. Y cuando el Ministerio de Cultura efectúa la fiscalización, la supervisión de cómo se hace la preservación y la promoción, ahí es donde se juzga y se puede incluso sancionar vía administrativa y vía infracción administrativa si se está realizando algo fuera de esta zona de innovación y variación y si uno está entrando en lo que es el núcleo intangible o esencial del bien inmaterial integrante del patrimonio cultural. Este es el esquema general, ya para ir terminando, de lo que tenemos en el Inti Raymi, ¿no? Por un lado tenemos la fiesta ritual incaica, fuera de protección, dominio público, los comentarios reales de los incas, también fuera de protección, porque es patrimonio común de la cultura, y tenemos ahí los guiones, ¿no? El guión creado por Faustino Espinosa en 1944, que tendría protección larga, ¿no? Toda la vida del autor, más 70 años incluso. Un guión de 1956 y el del 87, que también a partir de que se realizan, también son protegidos. No importa si han estado basados en el guión de 1944, en este punto quiero ser específico. La fiesta ritual incaica y los comentarios reales de los incas pueden haber sido inspiración de los guiones, pero nunca van a ser obra originaria y obra derivada a los guiones. En cambio, el guión de 1944 es la obra originaria, es la obra originaria que da pie a los demás guiones, porque los demás guiones son derivados de este guión de 1944. Y finalmente, este guión de 1995 que recopila las tres versiones y se registran del INDECOPI. Ahora, hay un tema ahí. Porque a partir del 2001, como hemos visto en esta historia legislativa que les he contado,
Hay una norma que dice que el Inti Raymi se va a reconocer como patrimonio cultural inmaterial. ¿Esto qué significa? Que como patrimonio cultural inmaterial, automáticamente todo lo que existía como derechos de autor sobre los guiones desaparece. Lo que sucede es que cuando se hace bien el reconocimiento de una escenografía, de una festividad ritual como patrimonio cultural inmaterial, implica primero varias características. Por ejemplo, la tradicionalidad, es decir, que se repita constantemente en el tiempo. Lo segundo, que se pierda mucho quién fue el verdadero autor de ese guión. O de repente nunca existió, o de repente no nos acordamos del autor de este texto, ¿no? Esas características, adicionalmente a la universalidad y otras, son las que configuran lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, cuando el Congreso, siempre arrogándose funciones que no le corresponden, porque esta función le pertenecía en principio al Ministerio de Cultura, ¿no? Hace el cambio, ¿no? Lo pone por ley, y por ley hace que el Inti Raymi sea patrimonio cultural y material. Bueno, la ley del 2001 hace que el guión de 1995 y su registro ante el Indecopi sea nulo. Y eso genera precisamente que ya no existan derechos de autor sobre esa escenografía ni sobre el guión. ¿Por qué? Porque son incompatibles, como hemos visto. Ahora bien, ¿qué se genera? Que Faustino Espinosa y herederos ya no van a obtener derechos. El señor Abel Rosas y Emufec tampoco pueden obtener derechos por representaciones que se hagan del Inti Raymi en otros lugares que no sea el Cusco, con autorización, obviamente, expresa del titular de los derechos de autor, que en este caso ya no será el titular, porque con el cambio a patrimonio cultural inmaterial, quien va a tener titularidad de ello va a ser quien es curador y responsable específico ante el Ministerio de Cultura, porque una vez emitida la ley de 2001 por el Congreso, automáticamente en realidad lo que debía pasar y lo que ha pasado es que el Ministerio de Cultura en ese tiempo creo que era la anterior entidad que existía, pero ahora el Ministerio de Cultura lo que hace es autorizar y poner como responsable a una entidad. Y esa entidad tiene que preservar, tiene que re registrar, ver que no se efectúen representaciones del Inti Raymi sin autorización y sin cuidar la autenticidad que existía. Ya no estamos en el contexto de que tenga que ser fiel al guión original, sino que tenga que ser fiel a cómo se protege este núcleo esencial de la tradición del patrimonio cultural inmaterial. Y esto es el cambio que se efectúa, ¿no? Y es relevante porque vemos cosas, y esta es la última diapositiva, si tengo bien la memoria, que efectivamente el Inti Raymi puede ser realizado en cualquier parte del mundo, pero se le tiene que pedir autorización a este responsable ante la entidad de cultura del país. ¿Por qué? Porque esta persona es responsable de que se efectúe con las debidas, o sea, la escenografía adaptada puede ser efectuada como vemos aquí en el Parque de Retiro de Madrid, pero tiene que guardarse la adaptación con la versión protegida, ¿no? Porque tenemos que cuidar que el núcleo duro no sea transgredido, porque ya estaríamos ante una forma de deformación de la tradición cultural, ¿no? Del patrimonio cultural inmaterial que está siendo representada de una manera distinta. Y precisamente la labor de la entidad de cultura y el responsable administrativo es fiscalizar que esto se efectúe de manera correcta, de una manera adaptada a la protección del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? En todo caso, el Inti Raymi cusqueño es el que está ahí. Les comento que la fiesta del sol que se hace en Huánuco desde 1997 sigue realizándose, pero con fines turísticos. Y efectivamente podemos decir que la versión del Inti Raymi cusqueño es la versión originaria, la versión más antigua, la versión que tiene sustento histórico y la única versión que con justo derecho ha sido reconocida como patrimonio cultural inmaterial en la actualidad, ¿no?
Quería terminar agradeciendo nuevamente a Cátedra Judicial por su tiempo. Decirles también que se suscriban al canal de YouTube de Cátedra Judicial. No sé si lo saben, pero Cátedra Judicial tiene ahora su canal de YouTube donde sube las entrevistas. A mi canal de YouTube, que yo subo cosas un poquito distintas, temas de derecho y cine, derecho y arte, y algunas exposiciones de mi área. Y ahí está mi correo electrónico para cualquier consulta.